Muy bien. Good afternoon to everyone. Welcome to this session number 6. Today we're going to work in a new topic. This is a presentation we're going to share today. We're going to work on something different. Today is a new topic and a new activity for you to practice. Now let's see a little bit more close. It's so bigger. Wait a minute. It is here. Please, can you confirm if you can see the presentation, please? ¿Pueden ver la presentación? ¿Me pueden confirmar? Sí, señor. Yo sí. Perfecto. Muy bien. This is the web conference de seguimiento. La número 6, como les decía, estamos haciendo la enumeración por fases. Ahora mismo estamos en la fase de análisis, vamos por nuestra sesión número 6 de esta fase y el resultado de aprendizaje que estamos trabajando desde la sesión 5 a esta sesión 6 será leer textos muy breves y sencillos en inglés general y técnico. Las personitas que tengan el micrófono abierto por ahí, por favor vamos a cerrarlo para que no haya interferencia en el sonido, ¿bien? Muy bien, vamos a continuar. This is the order of the day, the summary agenda for today. Here we have 9 points for us to develop. Saying hello to the apprentices, commitment session 5. Recuerden que habían unos compromisos de la sesión pasada. Vamos a revisar cuáles eran esos compromisos. The evidence schedule. Vamos a reiterar las fechas de esta fase de análisis y de la evidencia que vamos a trabajar. The new training material exploration. Recuerden que estamos manejando un nuevo material de exploración o de aprendizaje que es Cultural and Natural Destinations in Colombia. Tenemos el number 5, Evelyn Road. Number 6, Evaluation Criteria. Number 7, Grammar Focus 5. Ya vamos para nuestro quinto enfoque gramatical, un nuevo tema que llevará consigo una actividad de práctica que le ayudará a ustedes a aplicar los conocimientos de las explicaciones dadas y además les dará unos puntos extras para su nota o aprobación de la evidencia final que deben presentar en este resultado de aprendizaje. Y por último, the point number 9 is about new commitments. Hablaremos de los nuevos compromisos generados a través de esta sesión número 6. Bien, y teniendo claro el trabajo que vamos a tener el día de hoy, vamos a continuar. The point number 1 is saying hello to the apprentices. Bueno, hi to everybody. Espero que estén muy bien, que estén cuidándose muchísimo con toda esta situación de, bueno, que todos sabemos, no solo aquí, sino en el mundo entero, que se estén cuidando grandemente y a sus familias. Recuerden que un error de un miembro de la familia, pues, involucrará a todos en la casa porque estamos hablando de un virus bastante infeccioso. Así que hemos tratado todos los instructores de ser bastante flexibles con todos, chicos, precisamente por la situación en la que nos encontramos. Sé que ustedes, para ustedes es muy complicado salir de sus casas en el caso de que no tengan equipo o no tengan conectividad. Salir a un café internet es muy peligroso en las situaciones en las que estamos y debemos tener muchísimas medidas de precaución. Y por esa razón hemos sido muy flexibles para que ustedes puedan poco a poco ir cumpliendo con esos compromisos que vamos adquiriendo por cada resultado de aprendizaje. Y bueno, ustedes se han dado cuenta que ha aumentado la cantidad y las estadísticas de contagiados y bueno, nadie quiere estar dentro de ese listado. Así que hay que tener un poquito de paciencia entre todos, pero trabajando, claro está, y buscar desde los medios que tenemos en casa poder lograr el cargue de las actividades. Gracias a Dios y me imagino que ya ustedes le informaron y yo el otro día les pasé un mensajito también por el WhatsApp que podemos ya ingresar a la plataforma Territorium, hacer el cargue de nuestras actividades sin necesidad de tener Wi-Fi o tener datos. Eso es una gran ventaja que nos está dando el SENA que no debemos desaprovechar para ponernos al día con las actividades pendientes.
al igual que el ingreso a la biblioteca del SENA, entre otros links que habilitó el SENA para ustedes explorar la plataforma y para buscar información. Entonces, por ese lado yo creo que estamos bien. El SENA hizo una excelente estrategia para que ustedes puedan avanzar y continuar con sus actividades. Y bueno, chicos, a ponerle buena cara a todo esto, creyendo mucho y aferrándonos mucho en Dios de que esto va a finalizar y que vamos a poder reencontrarnos como es debido, y bueno, continuar nuestras vidas y aprender de todas estas situaciones que estaban ocurriendo en el mundo. Y bueno, ahorita vamos a pasar al punto 2. Voy a recordar un poquito cuáles fueron los compromisos que nos quedaron de la sesión anterior. Vamos a tener sesión el día de hoy, jueves 23. Siempre vamos a tener sesión jueves cada 15 días de acuerdo a lo programado y a lo acordado con su líder de ficha. Entonces va a ser el día 23 de julio, iba a ser el día 23 de julio, es decir, hoy a las 4 de la tarde. Felicitaciones y gracias a todos los que están presentes. Debíamos realizar la actividad de práctica del Grammar Focus 5 y era hasta el 18 de julio. Los que lo hicieron después de esa fecha saben que ya no cuenta como oportunidad para puntos adicionales a su evidencia final. Tenemos el punto 2, que era que debía iniciar con la exploración del nuevo Learning or Training Material que tenemos. Ya no va a ser How to be a Good Tour Guide, sino Cultural and Natural Destinations in Colombia. Y que les decía que en la section Let's Write de ese mismo documento, un segmento que se llama así, iban a encontrar tres estrategias importantes para hacer resúmenes y que iban a ser fundamentales para que puedan desarrollar su evidencia final. ¿Alguien llegó? Vamos a darle a admitir. Listo. El último punto era que debían participar en el foro que les creé en la plataforma Territorium, que se llama Evidencia 6. Este foro aún está habilitado hasta medianoche. Hoy, esta mañana, estuve súper emocionada, ingresé al foro a ver cómo iban, qué me habían escrito, qué tanto habían averiguado sobre las tres estrategias para hacer resúmenes del documento de la guía, y encontré dos personitas que me habían hecho su intervención y me habían participado en el foro. Yo dije, bueno, el día 23 aún no ha finalizado, esperemos de que estaban esperando esta sesión para hacer el debido aporte, la debida intervención y participación en el foro. Yo esperaré y el día de mañana me sentaré muy juiciosa a revisar lo que ustedes escribieron. Así que aún tienen oportunidad, hoy es 23 y hasta medianoche está habilitado el foro para su participación. ¿Ya? Muy bien, y teniendo claro estos compromisos que quedaron de la sesión anterior, vamos a continuar con la agenda del día de hoy. Vean, para los que no tenemos las fechas claras o la línea de tiempo clara de cómo vamos en esta fase de análisis, les muestro. Trabajamos la primera evidencia, que era la conversation, iba hasta el 18 de junio. La evidencia 2 correspondía al concept map que trabajamos hasta la sesión 4 y que debía presentarse a más tardar el 7 de julio. Como les decía, tanto de la conversación entre el guía turístico y el turista como de concept map, hay personas que no aprobaron la evidencia y que tienen unas observaciones y deben ajustar su documento y volverlo a cargar para que puedan aprobar. Recuerden que así no me aprueben un solo resultado de aprendizaje, eso afecta grandemente en todo su rendimiento en la competencia, porque todos los resultados de aprendizaje, todas las evidencias deben estar aprobadas. Así que a revisar si ustedes aprobaron su evidencia. Ahorita, antes de empezar con la grabación, les mostraba quiénes eran esas personas para que se me colocaran pilas, me revisaran sus observaciones,
me subsanaran los inconvenientes que se presentaron y los volvieran a cargar y me avisaran, teacher, ya cargué nuevamente mi evidencia para hacerle la respectiva verificación y calificación y monte de su nota. Así que ya saben que tenemos esos pendientes algunas personitas. Ahora mismo estamos en la estación número 3 de esta fase de análisis. Si se dan cuenta, son 4 estaciones. Ya estar en nuestra tercera estación nos indica y nos da una alerta de que estamos próximos a finalizar toda la línea de tiempo de la fase de análisis. Y como les decía, para pasar a la fase de planeación, que son 6 estaciones nuevas, debemos estar completamente al día con estas 4 de la fase de análisis. Así que se los estoy diciendo con bastante tiempo de anticipación para que no nos coja el día, no nos coja el tiempo y podamos cumplir de acuerdo a la programación dada. Y bien, estamos en esta tercera estación que tiene este resultado de aprendizaje, leer textos muy breves y sencillos en inglés general y técnico, y tenemos una evidencia que es un summary, three short stories and technical documents to write a text. Les decía que íbamos a hacer resúmenes de 3 textos o 3 historias y que estas 3 historias iba a tener una estrategia de resumen asignada para que aplicaran en cada una de ellas. ¿Cuáles son los documentos que debemos estudiar o trabajar y explorar para esta estación? Tenemos el nuevo Learning Material, Cultural and Natural Destinations in Colombia, y tenemos los 2 documentos de complementarios que se llaman Summarizing Getting to the Point and Summarizing Practice 1, que son documentos, bien dije, complementarios que nos dan tips y recomendaciones importantes para la construcción de resúmenes. Ahora, en el documento Cultural Natural Destinations in Colombia les decía que encontraban las 3 estrategias que van a aplicar dentro de los 3 textos que van a resumir, pero ahorita les cuento un poquito de eso. Sin embargo, quiero que vean acá, miren, la última estación va hasta el 21 de agosto. Hasta el 21 de agosto hay plazo para que ustedes se pongan al día con las 3 estaciones anteriores y con la 4ta para poder pasar inmediatamente el 22 de agosto a la nueva fase de planeación. Vale, seguimos. Como les decía, en el documento Cultural Natural Destinations en Colombia tenemos 5 segmentos. En el segmento Let's Write encontraban esas 3 estrategias para hacer resúmenes fundamentales, porque ahí les da cierta información de cómo debemos hacer o cuáles son los tips o a qué viene esa estrategia, qué información tiene relevante para nosotros aplicar en el desarrollo y construcción de nuestros resúmenes. Así que lo primero que debemos hacer para poder desarrollar nuestra evidencia es ir directamente a este segmento Let's Write de nuestro Learning Material actual y mirar la información para poder desarrollarla, ¿vale? Acá tenemos todo el contenido de los 5 segmentos o the 5 sections de este Learning Material. Aunque les digo que las 3 estrategias para la evidencia están en Let's Write, en los otros segmentos hay información muy importante para ustedes porque les dan expresiones, vocabulario y cierto grammar focus para que puedan aplicar y puedan construir unos textos de resumen bien organizados con información técnica que pues de cierto profesionalismo en la evidencia. Así que si no exploran esto, chicos, se va a notar grandemente y se va a reflejar que no hubo un trabajo en el documento, que no hubo una exploración, que no hubo desarrollo de las actividades de práctica. Así que muy juiciosos esta semana a revisar el documento, el que no lo ha hecho, porque ya a estas alturas es para que ya lo hubieran pegado una ojeada y estuvieran realizando las actividades de práctica que hay ahí. Ya hemos trabajado algunos de los temas. El día de hoy nos vamos a enfocar en Present Progressive para que ustedes desarrollen ciertas actividades. Bueno, vamos a continuar. En el punto 5 les venía a traer cierta información sobre lo que es un summary. No, ustedes me dicen, teacher, pero me dice que tengo que hacer 3 summaries, pero ¿qué es eso? Yo nunca he hecho
un trabajo que tenga estas características. O sea, aquí les traigo cierta información para que ustedes puedan focalizar el desarrollo de su producto. The What is a summary? It's a short account of the central ideas of a text. Pues tenemos un gran texto, puede ser un libro, puede ser una investigación de proyecto, puede ser un discurso. Lo que hace un summary, ¿qué es? Recolectar o armar una cuenta de palabras o de ideas centrales que le den o que hagan una trayectoria corta de la idea de ese texto largo. Entonces, yo primero debo hacer un gran trabajo, leer el contenido largo de ese texto, de ese libro, y luego sacar esa información principal o esas ideas centrales y armarlas en un pequeño texto con menos contenido, pero que abarque gran parte de la información o la información más relevante de ese texto grande, ¿verdad? Lo que nosotros decimos en nuestro idioma, un resumen. A summary describes a larger work, such as an entire book, speech, or research project, and should include less content than the original. Why to write a summary? ¿Por qué los escribimos? Porque eso no le previene al lector gastar menos tiempo, ¿cierto? Para poder captar la información o la idea principal de un gran o largo texto o discurso, ¿verdad? Entonces, lo que hace ese summary es que es un filtro de información importante y luego nos las plasma en un pequeño texto donde nos da la información más relevante. Entonces, es muy importante, es muy chévere, ¿cierto? Lo usamos mucho y de pronto no nos hemos visto una película, nos vamos a resumen y vemos de forma general de qué trata. Claro, este resumen no da detalles, pero sí da información general. Si tenemos un libro por leernos, pero no nos dio tiempo, leímos el resumen para tener cierta información, eso cierto que nos facilita mucho la vida, solo que es muy fácil, ¿verdad?, buscar el resumen, pero hacerlos es lo complicado, porque sí requiere de unas estrategias técnicas, de ciertos tips y de ciertas recomendaciones que son las que ustedes van a mirar dentro de nuestro learning material. ¿Qué debemos tener en cuenta para escribir un summary? No podemos escribir opiniones. Cuando resumimos, nos enfocamos estrictamente en la información que está ahí, sin adicionar información nuestra, sin dar personal information, sin dar opinions y sin ingresar información que no está dentro del documento original. Si a mí me dan un libro, yo puedo hacer un resumen de lo que dice exclusivamente el libro, más no puedo agregarle cosas. Ya eso no sería un resumen, ya ahí estaríamos hablando de un ensayo o de otro tipo de documento, ¿verdad? Entonces es importante, no damos opiniones, no hay background knowledge y no hay información personal. Estos son los textos que ustedes van a resumir. El primero tiene 450 palabras. Es este que está aquí. Pues si lo vemos no es tan largo, pero sí se puede sacar ciertas ideas centrales y hacer un resumen. Ahora, para cada texto, cada uno de los tres textos, deben aplicar una estrategia para hacer resúmenes diferentes. Recuerden que son tres estrategias y para esas tres estrategias están los tres textos. Entonces, dentro de las instrucciones de la evidencia, para cada texto hay una estrategia que deben utilizar. En el caso de Cowboys, la estrategia que van a utilizar es la strategy number one, la estrategia número uno, Organizer for Summarizing. Esta estrategia tiene las siguientes características. ¿Qué busca? Cada uno de estos puntos son importantes al momento de hacer un resumen que aplique esta estrategia número uno. Who is the main character? ¿Quién es el personaje principal? What does the character want? ¿Qué es lo que desea? ¿Cuál es su deseo? What is the problem? ¿Cuál es el problema? Ese es el that.
So how does the character try to solve the problem? ¿Cómo intenta ese personaje salvar o resolver el problema? And then, what is the resolution to the problem? ¿Cuál es la resolución del problema? Entonces, si yo tengo estos datos, si yo tengo esta información y la puedo unificar en un texto con ciertos elementos como conectores, con una buena gramática y con una buena secuencia, puedo lograr hacer un resumen con esta técnica que corresponde a la estrategia número uno. ¿Cuándo utilizamos más que todo esta estrategia uno? Cuando hablamos de cuentos, de esos cuentos o tales para niños, por ejemplo. Cuentos de hadas, cuentos de princesas y príncipes. Bueno, si tenemos esta información, podemos armar el resumen perfectamente. Ahora, no se trata de hacer la pregunta y la respuesta y luego otra pregunta y respuesta, porque no, esto no es un taller de pregunta-respuesta. Ustedes sí van a tomar como guía estos puntos, pero luego van a unificar todo para que quede un párrafo o dos, o los que ustedes consideraron. Y mientras esté esta información referente al texto principal, que se llama Cowboys, ustedes habrán logrado cumplir y resolver la situación de crear el resumen de la historia. Entonces, primero hay que leer detenidamente esto, luego identificar los cinco puntos que me pide la estrategia 1 y después empezar a unificar la información y crear el texto tal cual de la forma más técnica posible. Ahora pasemos al segundo texto. Este es el segundo texto. The Crane and the Snake. También tiene un total de 450 palabras. Este texto, pues es igual que el anterior en cuanto a cantidad de palabras, pero con este van a utilizar una estrategia diferente. Es la estrategia número 2, que se llama The Six W's o las 6 W's. Para este texto van a resolver utilizando estas preguntas. Si ustedes responden a estas preguntas, al igual que en la estrategia 1, luego las respuestas empiezan a darles una secuencia a través de párrafos y arman su resumen. Les dice, when you are reading a story, be sure you can answer all these questions. Si su resumen puede responder esta o la mayoría de estas preguntas, ustedes habrán hecho un resumen exitoso. Who is the story about? ¿De qué trata la historia? Oh, perdón. ¿Quién está en la historia? What is the conflict in the story? ¿Cuál es el conflicto en la historia? ¿Qué es lo que sucede? When does the story take place? ¿Cuándo suceden los hechos? Where does the story take place? ¿Dónde? Algunos me dirán, teacher, pero ahí no dice el país o no dice la ciudad, pero sí podríamos deducir si ahí mencionan que es en una montaña, en una granja, si es en un lago, si es en una playa, toda esa información es relevante. Why? ¿Por qué? Why does the story turn out this way? ¿Por qué la historia se volcó o se tornó de cierta forma? And how does everything get resolved? ¿Por qué se tornó de esta forma el conflicto y cómo se resolvió? Si yo tengo este tipo de información clara y lo puedo armar en un texto referente al original, que es The Crane and the Snake, logré aplicar la estrategia número 2, que es The Six W's. Bien. Señor, qué pena. ¿Puedes repetir los tres primeros puntos de la estrategia número 2? ¿De la estrategia 2? Claro que sí. La estrategia 2 tenemos el primero, que es Who is the story about? O de quién es la historia. Es prácticamente y es muy parecida al primer punto de la estrategia 1, que
es someone, quién es la persona o quién es el personaje principal. En este primer punto, who is the story about, es de quién trata la historia o quiénes son sus personajes. What is the conflict in the story? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto que sucede en esa historia? And when does the story take place? ¿O cuándo sucede o se llevan a cabo los sucesos en la historia? Puede que no nos digan la hora, ¿verdad? Pero tal vez sí la época, el día, con que nos digan si sí, fue en el día, fue en la noche. Eso también es relevante frente al tiempo. ¿Vale? Tenemos el lugar, que es where does the story take place, en qué lugar suceden los hechos. Why es por qué el conflicto sucedió así y cómo se resolvió. Esos serían los puntos a tener en cuenta para nuestro resumen del texto de Crane and the Snake, que es el texto número 2, utilizando esta estrategia 2 de 6 W's. ¿Ya? Este es nuestro tercer texto. Si se dan cuenta, este es un poquito más largo. Es más técnico, es un texto técnico. No es tanto de una historia, es mucho más técnico. Y tiene 593 words o palabras. Requerimos de mayor concentración, de buscar cierta información, vocabulario que desconocemos, para poder comprenderlo de tal manera que podamos sacar sus ideas centrales, su información más relevante e importante y hacer nuestro resumen. The museum that was appreciated. La estrategia que vamos a utilizar para el desarrollo de este tercer texto, the text number 3, the museum that was appreciated, es la estrategia o the strategy number 3, go to the main point, ir al punto principal. O ir al grano, como decimos nosotros en nuestro idioma. Esta estrategia requiere de una mayor comprensión general del texto, porque esta estrategia número 3 no busca que tal vez hagas un resumen con ciertos detalles, sino un resumen muy concreto y muy general de lo que tiene el texto. Entonces debemos escoger palabras que sean muy dicientes y que me expresen ampliamente cuál es el mensaje final del texto. Entonces vean, strategy number 3. Entonces, read the text, leemos el texto. Don't let the words scare you. No dejes que te asusten esas palabras grandes porque es un texto técnico. Aquí requerimos de mucho más tiempo y concentración buscando esas palabras que desconocemos en el diccionario. And ask, what was this text about? ¿De qué trató el texto? Tratemos de usar nuestras propias palabras. At the moment of writing a summary, your text, vean que esto es fundamental para este texto, should be a complete or sentence or two. Debería ser una oración completa o dos. No estamos hablando de dos párrafos, ni de tres, ni de hacer una cosa gigante. Dos oraciones máximo que me reflejen y me cubren la idea general de ese texto. Should cover main point and key ideas. Debería que cubrir el punto principal y las ideas claves. Para yo poder hacer eso en dos oraciones, debo saber o debo utilizar esas palabras que más me convengan y que más logren cubrir el mensaje. Should be in your own words, por supuesto. Debo utilizar cierto lenguaje mío. No de pronto extraer oraciones que ya estaban en el texto principal, cortarlos y pegarlos en el resumen. Nunca lograrían aplicar la estrategia número 3, porque la estrategia 3 es utilizar una o dos oraciones donde yo pueda cubrir lo que más logre del mensaje principal del texto original.
Entonces, de usar mis propias palabras y luego a esas palabras empezar a buscarle o a maquillarlas utilizando cierto lenguaje técnico. Shouldn't just be a word or two. Tampoco vamos a decir, ah, son dos oraciones, entonces yo voy a hacer una oración de tres palabras. María corre en la calle, eso no. Pues tendrían que ser unas oraciones muy completas, muy técnicas, que me lleven directamente al mensaje del texto. The music that was appreciated. ¿Ya? Entonces, esto es lo que corresponde a los tres textos y sus tres estrategias. Si ustedes quieren ver mayor información de estas estrategias, váyanse al documento, a los documentos complementarios que les envié y al documento de formación, que es Cultural and Natural Destinations in Colombia, que también se los pasé, para que puedan ver mayor información y mayores recomendaciones. Pero en este último les aconsejo, léanlo completamente, vean muy bien cuáles son las palabras, traten de hacer su comprensión del texto completo y con sus propias palabras escriba y luego adáptenlo al inglés, pero la comprensión es fundamental, ¿vale? Bueno, esas son las tres historias que ustedes van a hacer. Una vez hagan los tres resúmenes, deben cargarlo a la plataforma. Recuerden que tienen hasta el día 30, hoy es 23, tienen hasta el día 30 de julio para el cargue exitoso de su evidencia. Por favor, traten de hacerlo en los tiempos que se les dan, porque hay algunos que siempre esperan el último día y en el último día hacen algo corriendo y no logran abarcar todos los criterios de evaluación que se mencionaron, que son estos. Entonces no alcanzan a aprobar la evidencia y después les toca hacer doble trabajo porque entonces revisar las observaciones que les dio la teacher y volver a buscar la evidencia, hacer los respectivos ajustes y volver a cargar y esperar a ver si ahora sí. Entonces, tratemos de sacar esa horita diaria y vayamos avanzando poco a poco para que cuando llegue el 30 de julio ya yo tenga un trabajo bien desarrollado en los tiempos correspondientes y pues que sea una calificación exitosa. Yo no me deba estar preocupando. Vale, entonces aquí tenemos 8 criterios de evaluación que yo se los mencionaba en la clase anterior, pero para que lo recuerden, deben evidenciar de que consultaron el material de formación Cultural and Natural Destinations en Colombia, donde están las tres estrategias y además donde hay información importante sobre expresiones, vocabulario, que ustedes podrían aplicar dentro de sus resúmenes. Evidenció haber consultado el material complementario. Este es el que les digo donde hay tips y recomendaciones extras para hacer resúmenes. En estos dos, Summarizing Getting to the Point and Summarizing Practice 1, también se los pasé. El punto 3, analizó y leyó cuidadosamente los textos. El punto 4, 5 y 6, reflejan que debió o que utilizó y aplicó las tres estrategias en el texto que correspondía. El punto 7, leyó los textos y elaboró resúmenes cortos con contenidos sencillos y técnicos. Y por supuesto, la 8, importantísima, envió a través de la plataforma Territorium el documento y en los tiempos establecidos, es decir, 30 de julio. Espero que les vaya súper bien en eso, todavía tenemos tiempo suficiente para desarrollarlo. Y bien, tenemos preguntas hasta ahí frente a su evidencia para pasar al Grammar Focus number 5. Los escucho. ¿Nos podría explicar un poquito sobre qué es lo que vamos a participar en el foro? Ah, claro que sí, por supuesto. Si es solo, bueno, de eso. Lo del foro, bueno, mira. Aquí estaba dentro de los compromisos de la sesión anterior. Recuerden que es hasta hoy 23. Ustedes entran a los foros de territorio
Dentro de esos foros hay uno que se llama Forum Strategies to Write a Summary AP2. Es 6, así se llama. Ustedes le dan ahí, entran. ¿Qué van a hacer? Van a explicarme cuáles son las 3 estrategias para escribir resúmenes. Me van a decir cuál es su favorita y por qué. Me van a responder eso. En idioma inglés, por supuesto. Nuestros foros siempre son en inglés. Entonces, me responden esto. Me hacen un resumen general de las 3 estrategias para hacer resúmenes. Me lo mencionan, de qué trata cada uno y cuál es su favorito y por qué. Eso es todo lo que van a hacer ahí. Recuerden que es hasta el día de hoy. ¿Vale? ¿Por qué es importante este foro? Porque esto era un avance fundamental de esta semana. Para que esta semana que venga sea menor el trabajo que van a hacer. Esta semana la misión era conocer las 3 estrategias, saber de qué trataba cada uno, cuáles eran esas recomendaciones mínimas para hacer resúmenes. Y ya esta semana que viene, dedicarnos exclusivamente a aplicar los conceptos de esas 3 estrategias en nuestras 3 historias y cargarlas en la plataforma antes del 30 de julio. ¿Vale? Entonces, todavía está habilitado, lo voy a dejar habilitado todo el día de hoy para que ustedes puedan participar. ¿Alguien más tiene otra duda? Bien, entonces vamos a pasar al Grammar Focus. Grammar Focus está aquí. Hoy les traigo el Grammar Focus número 5. Este Grammar Focus tiene 2 temitas importantes. La sesión pasada le hablaba de varios pronouns, de los object pronouns, de los subject pronouns, de los demonstrative pronouns. Hoy les voy a hablar de los possessive pronouns o possessive adjective, que les llamen, de hecho. Vamos a modificar aquí. Estos possessive adjectives, se los explico ahorita con unos ejercicios, al igual que les voy a explicar lo del present progressive. Estos 2 temitas de hoy, que también los van a encontrar en el documento Cultural and Natural Destinations in Colombia, donde están ejercicios para que ustedes apliquen. Pero el día de hoy vamos a verlo, en el caso de que tengan alguna duda referente a estos 2 temitas. Hablemos de los possessive adjectives. Estos possessive adjectives tienen mucha conexión con los subject pronouns o los pronombres personales que ya conocemos. I, you, he, she, it, they, we. Para cada uno de ellos existe un possessive adjective. Pero antes de eso, yo les quiero preguntar algo. Presten mucha atención. Si yo estuviera en un salón de clases ahora mismo hablando con ustedes y yo les muestro un marcador, de esos marcadores que yo utilizo para trabajar, y yo se los muestro y les digo, muchachos, miren, su marcador. Ahora ustedes me van a responder, ¿de quién es el marcador? Repito, yo me paro enfrente de ustedes y les digo, chicos, su marcador. ¿De quién es el marcador? ¿Quién me responde? No sabemos. Ni idea de quién es el marcador. Si yo les digo, miren su marcador, ¿de quién es? Suyo, suyo, o bueno, en este caso, de nosotros. ¿Será? Puede ser su marcador de ella, su marcador de él, su marcador de usted. ¿Su marcador de quién más?
No estamos seguros, ¿verdad? Cuando yo digo eso, es para que ustedes vean un poquito desde su propio idioma que hay fallas. Esa es una falla de nuestro idioma. Utilizamos possessive adjective y no sabemos realmente de quién es. ¿Cómo lo sabemos? De acuerdo al contexto. Si yo voy y me paro frente al salón de clase y les muestro ese mismo marcador y les digo, ay muchachos, esa Adriana sí es desordenada, miren, su marcador. Ahora sí, ustedes me pueden responder de quién es el marcador. ¿De quién es? Ahora sí sabemos. De Adriana, ¿no? Si les digo, si les mencioné a Adriana, claro, si les mencioné a Adriana y luego digo su marcador, ahí sí, ustedes van a identificar que ese su era de ella, de Adriana, pero porque los contextualicé. Cuando, si no los contextualizo, ustedes nunca sabrían de quién es. Eso en el inglés no pasa, porque en el inglés para cada pronombre personal existe un posesivo. Vamos a mencionarlos. Vean, si yo voy a decir su de ella, yo digo her. Her marker. Si quiero decir su marcador, digo her marker. Si voy a decir su marcador de él, yo digo his marker. Si voy a decir mi marcador, digo my marker. Tu marcador o su marcador, your marker. Su marcador de el animal, por ejemplo, its marker. Their es su de ellos. Their marker es su marcador de ellos. Our marker, nuestro marcador. Vamos a pronunciarlo desde allá, desde sus computadores o sus celulares, para que practiquemos un poquito la pronunciación, ¿vale? Yo lo pronuncio acá y ustedes allá lo practican. Entonces empecemos. My, your, his, her, its, their, our. ¿Bien? Ahora vamos a ver un ejercicio referente a esos posesivos. Aquí tenemos un personaje, es una chica, es una mujer. Vamos a completar unas oraciones teniendo en cuenta esta persona. Cuando yo utilizo el pronombre personal, lo uso o sé que voy a utilizarlo porque después viene un verbo. En el caso de la primera oración, el verbo es is o el verbo to be, ¿verdad? Que conocemos. Sabemos que el to be se conjuga en is, are o am. Aquí se conjugó en is. Entonces, como viene un verbo, eso quiere decir que aquí viene es un pronombre personal. ¿Cuál es el pronombre personal para ella? Sí, el pronombre personal para ella es she. Ella. She is Hermione. She. Utilicé el pronombre como tal o el subject pronoun. Sin embargo, en la segunda oración, ustedes ven que aquí, antes de o después de la primera, del primer pronombre, no hay un verbo, sino que dice real name, nombre real. Nombre real no es un verbo. Recordemos que un verbo es una acción. Yo no puedo decir yo nombre real, tu nombre real, el nombre real, ¿verdad? Como hacíamos en nuestro idioma para mirar si era verbo o no. El nombre real es un noun. Por lo tanto, aquí no podría ir el subject pronoun o el pronombre personal ella, sino el posesivo. Yo voy a decir su nombre real es Emma Watson. Ese su tendría que ser el su de ella. ¿Cuál es el su de ella? Lo decíamos en la anterior diapositiva.
es her. Her sería su para ella. Her real name is Emma Watson. Veamos la siguiente. Inmediatamente nos damos cuenta que ahí viene un verbo. El verbo is, del verbo to be. Por lo tanto, acá no puede ir posesivo, sino el pronombre personal para ella. ¿Cuál es? She. She is an actress. Ella es una actriz. En la última, vemos también que inicia con un verbo. Nuevamente me doy cuenta que no puede ir posesivo, sino el mismo pronombre personal. Que en este caso para ella sería she. She is from Oxford. Vamos con un segundo personaje. Esta vez hablemos de el niño Harry. Bien, tenemos estas cuatro oraciones al igual que con Hermione, solo que ahora no hablamos de ella, sino de él. Entonces, los pronombres, tanto personal como posesivo, van a modificarse. Veamos el primer caso. La oración tiene un verbo seguido, ¿cierto? Este es el verbo to be. Por lo tanto, aquí debería ir, ¿qué? ¿El posesivo o el pronombre personal? Iría que el pronombre personal, porque le continúa un verbo. ¿Cuál es el pronombre personal para indicar él? Sería he. He is Harry Potter. Él es Harry Potter. La segunda, vean que aquí no empieza un verbo, sino que hablan de una cosa, es decir, real name, nombre real. Aquí yo necesito es el posesivo. Su nombre real es Daniel Radcliffe. Aquí vemos que el posesivo que necesito debe ser su de él. El su de él es ¿cuál? His. His real name is Daniel Radcliffe. Vean que las otras dos inician todas con el to be. Is. Entonces, debe ir el pronombre personal al inicio. Él es un actor y él es de Londres. He is an actor and he is from London. ¿Vean? En la primera, la tercera y la cuarta inician con verbo. La segunda inicia con un objeto que le pertenece a él o una cosa que le pertenece a él. En este caso, su nombre real. Por lo tanto, aquí usé fue el possessive adjective. Veamos uno más. Ayúdenme aquí ustedes, por favor. Tenemos dos oraciones. Pero aquí no estoy hablando ni de él ni de ella. Estoy hablando de un alien, parece ser. Es un animal, un extraterrestre, en fin. Ahora, en el primero tiene verbo. El verbo is an alien. Aquí me falta el pronombre. Y acá también me falta el pronombre, pero véanse que aquí no hablamos de un verbo, sino de una cosa, nombre. Entonces, aquí, ¿qué iría y acá? ¿Qué iría? ¿Qué me puede decir? Tic-tac. ¿Será que se me fueron? It. Bien, bien, muy bien. Hay una música más chévere ahí, hombre. Vean. En este caso iría el pronombre it, porque it me refiere a pues una cosa o un objeto o un animal. En el caso de alien sería it. But it is an alien. Y acá tenemos una cosa, en este caso su nombre. ¿Cuál es el posesivo de it? Sería its. Its name is Khan. Su nombre es Khan. Seguimos. Ahora hablemos, who are they? ¿Quién son ellos? Interesante, ¿no? Tenemos are men in black.
aquí utilicé el verbo to be are. Por lo tanto, acá voy a usar ¿qué? El pronombre personal. They. Ellos son los hombres de negro. They are men in black. La segunda cumple con la misma característica. Use are. Are agents. Son agentes. ¿Quiénes? Ellos. They are agents. En la última, no hablo de un verbo, sino de una cosa que a ellos les pertenece. ¿Qué les pertenece a ellos? Sus nombres. Sus nombres son Will Smith, Tommy Lee Jones y Josh Brolin. Aquí necesito no el pronombre personal, sino el posesivo que sea utilizado para indicar que esos son sus nombres. Es decir, su de ellos. ¿Cuál es el possessive adjective de they? Their. Their names are, sus nombres son Will Smith, Tommy Lee Jones y Josh Brolin. Alguien llegó, no le he dado a admitir. Bien. Sigo. Number 5. Who are you? Now write about you. Yo les hago unas preguntitas aquí. Tengo tres oraciones, pero esta vez voy a hablar sobre mí. Yo voy a decir que mi nombre es, vean que aquí no estoy hablando primero de una cosa que me pertenece a mí. ¿Qué me pertenece a mí? Mi nombre. Aquí debo usar ¿qué? El posesivo que corresponde a la primera persona. ¿Cuál es? My, ¿verdad? My name is, y aquí pues obviamente voy a poner mi nombre. My name is Erika. En la segunda, vean que aquí tenemos el verbo to be am. Como aquí inicia es un verbo, aquí no puede haber posesivo, sino el pronombre personal. ¿Cuál es el pronombre personal que trabaja con am? Solo hay uno. ¿Cuál es? I am a student. Yo soy un estudiante. Y el último, vean que no cumple con la segunda oración, porque aquí no hay un verbo, aquí hay una persona. Papá está allá. Entonces aquí yo debo indicar a quién corresponde este papá, este padre. Pues aquí voy a utilizar el posesivo might. My dad is over there. Mi padre o mi papá está allá. Listo. Entonces esa es una forma de saber cuándo voy a utilizar los posesivos o los pronombres personales. ¿Ya? Igual, ahorita hacemos una actividad que les voy a dejar para que practiquen y pongan en aplicación este temita de los possessive adjectives. Frente al present progressive, it helps to express an action that is happening at the moment of speaking, right now. Yo les hablaba del presente simple, que lo usábamos mucho para hechos o para rutinas, para hábitos. Lo que yo hago hoy, si yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, eso sería una acción en presente simple porque me indica una rutina, algo que yo hago normalmente a cierta hora del día. Yo me baño a las 7 de la mañana, sigue siendo una rutina. Yo almuerzo a las 12 del día, es una rutina. No quiere decir que cuando yo dé esa información está sucediendo la acción en el momento. Entonces es una acción que me indica o me refiere a que es un hábito dentro de ciertos momentos del día en cierto tiempo determinado. Pero en el caso del present progressive es diferente, porque en esta situación, en este grammar focus, si indicamos que es una acción que se está desarrollando en el momento, ahora mismo, right now, tiene esta structure, subject, verb to be, and verb ing. El sujeto o pronombre personal, el verbo to be conjugado, ya sea am, is, o are, de acuerdo a qué sujeto, a qué pronombre usé, y un verbo principal más ing. Vamos a ver algunos ejemplos. Tengo Josefa. Josefa sería el sujeto, ¿verdad? Aquí utilicé la conjugación del to be is. ¿Por qué? Porque Josefa sería she, sería ella. She trabaja con is. Josefa is
Studying English. Vean que aquí el verbo to be termina siendo un simple auxiliar porque el verbo, la acción principal es estudiar. Josefa está estudiando inglés. Solo que al verbo study le agregué ing, el gerundio que me indica que es una acción continua o progresiva, algo que se está desarrollando. Es una acción que no ha finalizado aún, sino que está en medio de su ejecución. Tengo, you are singing a song. Aquí utilicé el subject you. Vean que aquí no sé is sino are, porque you trabaja con la conjugación del to be are. Luego el verbo principal que es cantar, sing, le agregué ing más el complemento. So, you are singing a song. They are dancing salsa right now. Aquí utilicé el subject pronoun they. En la conjugación del to be are, porque are trabaja con they. Y el verbo principal era bailar, dance, y le agregué ing más el complemento correspondiente, salsa, right now. Entonces, son algunos ejemplos, pero vamos a ver algo importante dentro de las reglas para construir oraciones en el presente progresivo. Y es que le agregamos ing al verbo, pero hay algunas situaciones donde debemos hacer algunos cambios al verbo principal. Veamos cuáles son esas situaciones. Importante y mucha atención a esto. La regla general es que yo al verbo principal le agrego ing. Y esa es la regla que siempre va a cubrir dentro de esta estructura. Le agrego ing al verbo. Aquí tengo el verbo wait, que es esperar, queda waiting. El verbo meet, que es encontrarse, meeting. Encontrándose, ¿verdad? Pero dentro de esa regla general hay dos variables o dos subreglas de acuerdo a ciertas situaciones. Entonces veamos. For verbs ending with E, lose the E and add ing. Si hay verbos, que de hecho hay muchos, que finalizan en una E, como take o como write, esa E la vamos a eliminar o la vamos a anular y le vamos a agregar ing. ¿Ya? Esa E debemos quitarla. Entonces, si es el verbo take, yo voy a eliminar la E y voy a decir taking. Write, voy a eliminar la E y le voy a escribir ing. Writing. ¿Bien? Esa regla es fundamental, no podemos dejarle la E ahí porque sería un error fatal dentro de la escritura y la ortografía del inglés. Vamos para la segunda variable. Si el verbo empieza por consonante, seguida de una vowel o una vocal y luego otra consonante, como en el caso de get, yo debo doblar o duplicar la última consonante. En el caso de get, la última consonante sería la T. Debo doblarla o duplicarla y agregar ing. Para este caso, get queda getting. Lo mismo sucede con run. Empieza por consonante, luego vocal, luego consonante. Doble o dupliqué la última, es decir, la N, y le agregué ing. Get, getting. Run, running. ¿Ya? Si tengo en cuenta estas tres reglitas frente al uso del ing en estas oraciones de present progressive, no vamos a tener problema en cuanto a ortografía del uso de los gerundios. ¿Eh? Esto hay que tenerlo muy en cuenta y también lo van a aplicar ahorita en las actividades de práctica. Vean por acá. Yo les hablaba de la línea de tiempo del presente progresivo, y es que esta es una acción que se realiza justo en el centro, porque es el momento en el que se está mencionando la acción, en ese momento se está desarrollando y no ha llegado a un fin. Bien, puede que ya pasó la línea de que inició, pero está en medio de su ejecución. Joanna is standing at the laboratory now. En la línea de tiempo, ella en este instante, justo ahora, está desarrollando, está estudiando, perdón, en el laboratorio.
Pero hay otras formas de decir justo ahora. Como les decía, de acuerdo a la línea de tiempo. Si la línea de tiempo de Joana es el día de hoy, que tiene 24 horas, justo en este instante ya está estudiando en el laboratorio. Pero en el otro caso de Joana, esta línea de tiempo no corresponde a un día, sino a 5 años. Entonces, justo en este punto, Joana, en este justo punto, o present period of time, ella está aprendiendo francés. Está aprendiendo francés este año. Entonces, yo puede que tenga acá 2000, 2005, 2007, llegué al 2020 y acá está 2023, 2000, en fin. En este punto del tiempo, justo en el presente, ella está aprendiendo francés en el 2020. Es una actividad o es una acción que está en ejecución. ¿Vale? Puede que no física, pero sí dentro de su tiempo están dando el desarrollo de la acción. Joana is standing at the laboratory now and Joana is learning French this year. Al igual que los demás Grammar Focus, les decía que para estas estructuras gramaticales se podrían adaptar en su forma positiva, negativa e interrogativa con sus respectivas respuestas cortas. En cuanto a la positiva, decíamos que debemos tener un sujeto o pronombre personal con el to be conjugado, el verbo principal con ing. Podemos contraer el pronombre con el to be o simplemente decirlo por separado. I'm studying o puedo decir I am studying. Cualquiera de las dos puede utilizarla. Normalmente las contractions se utilizan para situaciones que son informales, como en la calle o con muchas personas de confianza. Si la oración es negativa, recuerden que al verbo to be conjugado, debo agregarle la partícula not para que la acción quede negativa. También puedo esa partícula not contraerla con la conjugación del to be o simplemente dejarla por separado. Yo digo, she isn't studying or she is not studying. Las dos están correctas, las dos las puedo utilizar. Interrogative form. Are you studying French now? ¿Qué hice aquí o cuál fue el cambio? La conjugación del to be ya no va después del pronombre, sino que va antes. Aquí el to be es el principal o es el auxiliar que me ayuda a estructurar una oración interrogativa. Are you studying French now? La respuesta será de acuerdo a la pregunta, ¿verdad? Pues si es una respuesta positiva, yo voy a responder con un yes, coma, y luego va a venir el pronombre o el sujeto del cual están hablando. Si me están preguntando es por mí, ¿estás estudiando francés ahora? Pues yo debo responder con el pronombre que refiere a mí, a yo, como dice uno. Pues yes, I am. Aquí utilice am porque trabaja exclusivamente con la conjugación del to be am. Yes, I am. Si la respuesta es negativa, utilizo no, el mismo I am, pero le agrego la partícula not porque debo negar el to be si es una oración negativa. No, I am not. Bien, acá tenemos más examples utilizando la forma positiva del presente progreso. I am teaching English right now. Vean que este tipo de respuestas y de complementos a oraciones en presente progresivo son bastante comunes. Right now, ahora mismo. At the moment, en este momento. Now, ahora. I am teaching English right now. You are learning English at the moment. She is playing with her dog now. Ella está jugando con su perro ahora. Vean que utilizó el posesivo her, que refiere a su de ella. Su perro. Aquí tenemos más oraciones de acuerdo a la forma de la oración. Haga la redundancia. Entonces aquí tenemos affirmative form
She is watching TV, pronombre, la conjugación del to be de acuerdo al pronombre utilizado, el verbo principal con ing más el complemento. She is watching TV. Negative form, my mom is not cooking. O puedo decir, my mom isn't cooking. Si yo deseo utilizar la contracción de la conjugación del to be is con la partícula not, lo puedo hacer. Esa contracción omite la O y le pones una comita arriba. Y se pronuncia isn't. My mom isn't cooking. Tengo, my friends are not cooking. O my friends aren't cooking. La contracción entre are y not. Por acá tengo la forma interrogativa. Como les decía, la conjugación del to be va de primerita. Are they eating pasta? Y, por supuesto, el question mark, que me indica que es una pregunta. Is she eating pasta? Bien, hasta ahí tenemos alguna duda frente a este grammar focus del present progressive. En el texto de Cultural and Natural Destinations in Colombia, hay ejercicios referentes a este tema. Espero que los estén haciendo, que estén desarrollando lo que está ahí en la guía. Van a encontrar verbos importantísimos que les van a ayudar muchísimo dentro de su contexto laboral como guías turísticos. Hay verbos muy específicos para trabajar dentro de su área. Entonces, es fundamental que veamos esa guía y trabajemos los verbos y acciones que están ahí con las estructuras gramaticales que también se explican ahí para que, por favor, lo tengan en cuenta. Algunas personas ven de pronto esta competencia de inglés como que algo que tengo que pasar. Vean, chicos, esto para ustedes, y yo les decía dentro de la primera sesión que tuvimos, la importancia que tiene para que ustedes se desenvuelvan integralmente dentro de su rol como guías turísticos. Será el pan de cada día encontrarse con personas extranjeras. Y pues yo sé que vamos a lograr salir de esta emergencia que tenemos de la pandemia. Y cuando retomemos a ese mundo que teníamos, ustedes van a requerir mucho esto. Así que háganlo como algo, algo de superación personal, pero también como algo que los va a enriquecer profesionalmente. Entonces, inténtenlo, así sea una horita diaria, y revisen el material de trabajo que está ahí. Y estas explicaciones que les estoy dando generales sobre algunos grammar focus que están dentro de su guía, que espero que les ayuden y les faciliten un poquito la comprensión para que puedan seguir desarrollando completamente las guías de estudio que están dentro de la plataforma y que les he estado pasando al correo y también al WhatsApp, ¿vale? Para el desarrollo de este temita, que es los possessive adjectives y el present progressive, aquí les tengo tres links. Esos tres links tienen unas actividades a través de Wordwall. Se las voy a mostrar de qué trata. Empecemos por la primerita, la que está en verde. Ya la tengo por aquí. Espero que la puedan ver. Está molestando un poquito en internet. Vean, van a encontrar esto. No sé si lo van a hacer desde su celular, lo pueden hacer desde el celular o lo pueden hacer desde su computador o desde la tableta o desde el dispositivo que tengan a la mano. Aquí les va a salir o les va a cargar esta imagen. Ustedes les van a dar aquí donde dice iniciar y les van a salir estas opciones. Son 10 verbos. Aquí le va a salir poco a poco y aquí hay un tiempo que le va a ir marcando. Usted debe decirme qué verbo debe ir aquí de acuerdo a los que están acá, estos 5 que están acá. Usted ve we, nosotros, y ve ice cream, cuál será el verbo que más se adapta a la oración o con el que más puede haber un encaje ahí.
y puede tener algo de sentido la oración. Entonces yo voy a mirar uno por uno. Ah, pues puede ser love. Yo amo, a mí me encanta, a nosotros nos encanta el helado. Vamos a darle ahí. Ah, bueno, me salió correcto. En el caso de que no le salga correcto, usted, hagamos un ejemplo, no le sale correcta esta, entonces le va a salir la X y va a volver a salir la otra oración hasta que usted cumpla con todas. Esto les va a ayudar muchísimo para que practiquen vocabulario, para que busquen los verbos que no conocen, ¿verdad? Y al final les va a salir un letrero con la puntuación final. La puntuación final recoge o recolecta las veces que se equivocaron, el tiempo que duraron, cuántos aciertos tuvieron. Y eso para mí es muy importante, y ustedes le van a tomar pantallazo a esa calificación final y me la van a compartir en la plataforma, ¿vale? Perdón, la plataforma no, en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Este es el primer link. El segundo link es este que está por acá. Les va a salir nuevamente la pantallita, le dan en iniciar y les va a salir esto. Aquí va, deben completar, completar, no, perdón, deben organizar, ordenar las palabras de tal manera que queden de acuerdo a la estructura que vimos. Entonces, si sabemos que es presente progresivo, primero debe ir I am, después debe ir el verbo principal con ing. Ah, bueno, entonces lo debo poner aquí. Esta A debería ir acá, entonces I'm eating a pizza, la información salió correcta, luego viene el siguiente, ahí están 11 ejercicios, al final les va a salir la puntuación, también le toman pantallazo y me lo envían al grupo de WhatsApp. Y este es el tercer link, aquí es los possessive adjectives que les hablaba, le dan iniciar. Y aquí va a estar la oración y ustedes deben escoger cuál de las dos opciones es la que debe ir en la oración, ¿vale? ¿Cuál de las dos opciones? También al final son 15 ejercicios, ¿vale? Al final le va a salir el pantallazo con la calificación final, me toman la pantalla, el screenshot y me lo envían al grupo de WhatsApp con sus nombres, ¿vale? Esto, recuerden que son ejercicios de práctica para ustedes tener una puntuación adicional en su evidencia de los tres resúmenes, que es lo que les mencionaba al inicio de la presentación. Vale, ¿tenemos alguna duda frente a esa actividad de práctica? Díganme sí, un no, un ok, un teacher, bien, lo vamos a hacer. Lo pueden hacer desde el celular, lo pueden hacer desde su computador, desde el dispositivo que tengan a la mano. Ahí tienen los links, solamente es darle clic y hacerlos, tomar los pantallazos finales y publicarlos en el grupo de WhatsApp. Eso para que practiquen el present progressive y los possessive adjectives. Y aquí están los compromisos como para recopilar y rescatar todas esas actividades o tareitas que nos quedan para esta semana. ¿Cuáles son? Nuestro próximo encuentro será el día 6 de agosto. Yo lo voy a anotar por acá también para que no se me vaya a olvidar. El 6 de agosto a las 4 de la tarde. Ya el 6 de agosto nos vamos a encontrar para empezar a trabajar en la siguiente evidencia. O sea, ya esto debió haberse calificado, ya ustedes debieron haber enviado su evidencia de los tres resúmenes. Ya deberían tener la nota final, ¿vale? Y el 6 de agosto, pues, arrancamos con una nueva misión. Otro compromiso, realizar la actividad de práctica del Grammar Focus 5. ¿Cuáles son los tres links que les acabo de mostrar? ¿Hasta cuándo tenemos plazo para el desarrollo de esos tres links? Hasta el día 27 de julio. Hoy es 23. Tienen hasta el 27 de julio para los que están aquí conectados, para los que no se conectaron, pero luego van a ver el video. Tienen hasta el 27 de julio para el desarrollo de esta actividad. Si lo hacen después de esta fecha,
ya no será válido. El punto 2, keep exploring the training material, van a continuar con la exploración del material cultural and natural destinations en Colombia para que sigan adquiriendo el vocabulario necesario y las expresiones y herramientas mínimas para el desarrollo de su evidencia final. Y por supuesto, la evidencia debe entregarse, la evidencia de los tres resúmenes, de las tres historias que les mencionaba, con las tres estrategias, debe cargarse en la plataforma más tardar el 30 de julio. ¿Cómo se llama la evidencia? Summary, evidencia 6, Summary Read Short Stories and Technical Documents to Write a Text, de la actividad de proyecto 2. El que tenga dificultades para encontrar en la plataforma me puede decir por WhatsApp y yo le envío el link directo de la actividad o de la evidencia, o se las puedo enviar ahorita más tarde al WhatsApp del grupo para que no se me vayan a perder y me la vayan a cargar donde no es. ¿Bien? Estos son los compromisos, muchachos, que nos quedan tras la sesión del día de hoy, nuestra sesión número 6. Y bueno, eso es todo. Ahora sí, abro espacio para las preguntas o dudas que tengan frente a la información que les acabo de dar antes de cerrar con nuestra presentación. Señor, una pregunta, ¿dónde puedo encontrar el foro? Bien, Adriana, bueno, el foro lo puedes encontrar en la plataforma. Mira, aquí la tengo abierta, pero dejé de compartirles la pantalla. Vamos a compartírsela nuevamente. Listo, bueno, miren. Voy a que empiece a compartir un momentico. Aquí, en la plataforma, ustedes la encuentran aquí en esa barra donde dice foros. Miren, aquí está. Aquí dice foros. Le dan ahí donde dice foros y le va a salir estos foros. No tiene mucho realmente. Está un foro social presentación, que me imagino que lo hicieron cuando arrancaron. Hay un foro de reflexión, reconocimiento de saberes y hay un foro, hay otro foro de reconocimiento de saberes y está este foro que está en inglés, es el único que está ahí, se llama Forum Strategies to Write a Summary. Ahí lo encuentran. Ya hay cuatro respuestas. Vamos a ver quién escribió. Luz Karina Ladeut, escribió María Luisa Payares, Karen Durango, Carlos Andrés. Yo ahorita los reviso y les comento a cada uno. ¿Vale? Si tienen dificultades para encontrarlo, yo creo que aquí podría copiar el enlace para que ustedes vayan directamente al foro. No estoy segura si de pronto les funciona, igual se los voy a copiar por aquí, por si no lo encuentran. Y listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces igual saben que cuentan con los diferentes medios para hacerme las preguntas que necesiten. Y bueno, yo estaré muy atenta a todas sus inquietudes. Esta semana recuerden que tenemos hasta el 30 de julio para el cargue de las evidencias, ¿vale? Entonces, que tengan un excelente resto de día y de noche. Y nos vemos el 6 de agosto nuevamente por aquí. Estaremos conversando por el grupo. Ahorita les envío las memorias de la actividad y lo que hicimos hoy.